siempre una familia como Dios manda, en la que se consagra ante Cristo en un altar. Y que solo la unión de mujer y hombre puede considerarse la manera natural para traer al mundo una nueva vida que se educa y se cría de modo tradicional. Me niego a pensar que familia es poco más que un casamiento con un padre, una madre y dos chiquillos sonriendo, como si de otra forma no lo fuera de verdad. La familia jamás es darle cariño a un hijo, con la familia jamás le pudo entregar, tirarlo a los otros hombres o las mujeres, lo que se lo quieran dar, por más que uno se empeñe en darle importancia y enseñará. ¿De qué se le va a privar de una figura paternal? No se echan falta lo que nunca se ha tenido. Que se repita.